sabemos la situación que está atravesando el país y en general, y también en particular la provincia de Buenos Aires. Creo que tanto el presidente como el gobernador fueron muy claros de la situación que estamos atravesando. De hecho, el gobernador ha dicho que ya en este nuevo parate de 9 días no va a haber sistema de fases, porque bueno, nosotros estamos en contacto permanente con todos los municipios de la zona y algunos más de la provincia de Buenos Aires, y evidentemente esta cepa se ha desparramado a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, en igual proporción en todos los municipios. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos medir más, testear más, y eso nos da la posibilidad de tener 2.500 aislados. Si bien algunos lo ven como una debilidad de lo que se está haciendo en todos lados, y ha sido más exitoso, es testear y tratar de aislar rápidamente. Pero bueno, el nivel de contagios que tenemos hoy es el más alto desde que empezó la pandemia. Por lo tanto, estas medidas que ha dictado el Gobierno Nacional y Provincial, nosotros debemos acatarlas. Le pedimos a la gente que tengamos el máximo del cuidado, que a partir de las 18 horas no circule nadie por la calle, pero nadie, que antes de las 18 horas salgamos solamente a hacer lo mínimo e indispensable, que quienes están aislados lo cumplan a rajatabla. Es imposible sin la responsabilidad social que el sistema que tiene el Estado y la logística que tiene el Estado podamos controlar. Ayer tuvimos una situación que alguien que era positivo, tuvimos que infraccionarlo porque estaban festejando un cumpleaños, una cosa que es, yo creo que después de un año y medio esto no puede pasar, no lo tenemos que explicar. Así que pedimos que salir lo mínimo indispensable. Ahí van a ver que se van a informar cuáles son las actividades que son esenciales, que pueden seguir abiertas. Las que no pueden seguir abiertas, quiero ser claro, nosotros entendemos la situación difícil que atraviesa la economía. Por lo tanto, si usamos el sentido común, alguien que no es esencial puede hacer delivery, no va a contagiar a nadie. Alguien que no es esencial y trabaja solo con arreglando algo, también lo va a poder hacer porque no va a contagiar a nadie. Así que no, por favor, no empecemos este sí, este no. Las actividades están bien delimitadas y el resto es sentido común. Actividades grupales, deportivas, sociales, religiosas suspendidas, solamente se podrán hacer actividades recreativas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Salir a caminar, salir a trotar, de a uno, no hay ningún inconveniente. Como yo siempre digo, utilicemos el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? En las cosas más sencillas, queremos charlar con nuestro vecino, ventanas abiertas a 5 metros, no se contagia a nadie de esta manera. Yo creo que ya todos aprendimos qué contagia y qué no. Tenemos 9 días que van a ser difíciles. La idea es frenar este nivel de contagios. Hoy el sistema de salud de Balcarce está exigido, pero no colapsado. Pero si no paramos esta ola tremenda que ya superó lo de noviembre y superó lo de febrero, evidentemente podemos empezar a tener serios problemas. Hagámoslo por nosotros, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, pero por sobre todas las cosas, por el personal de salud que está dejando todo y creo que merecen el mínimo de respeto, ¿no? Intendente, ¿qué va a pasar en materia de controles, más allá de que usted le está pidiendo a la gente que cumpla con lo que ha manifestado el presidente de la Nación y el gobernador bonaerense? ¿Se ha diagramado algún esquema con el área de inspección, la policía? Sí, nosotros ya nos habíamos adelantado a la medida de las 20 horas, esto es 18 horas, pero vamos a controlar, hicimos un esquema de trabajo con inspectores y con la logística que tiene la policía. Pero yo quiero ser realista, algunos lo dicen, otros no, a mí me gusta hablar con la verdad. Acá si la transgresión es enorme de la población, es imposible, no hay fuerza de seguridad, no hay inspectores que pueda controlar esto. Los que ven algún movimiento extraño de juntadas, de cosas que quieran transgredir esta norma, está el 103 para que llamen y seguramente la policía va a ir y vamos a aplicar las sanciones que ya se están aplicando y que si ustedes, yo invito siempre a los medios que vayan a hablar con la jueza de falta y van a ver las multas que se están aplicando, que son severas. Intendente, a través de las redes sociales hay comerciantes que bueno, están molestos con esta medida e incluso señalan que quizás no la cumplirían, no acatarían. ¿Qué opina usted al respecto? Yo entiendo la situación perfectamente. Nosotros creo que hemos sido una comuna y un municipio abierto y permisivo a la actividad comercial. Cuando nos dimos cuenta
que lo que estábamos haciendo al comienzo de la pandemia, que hoy sí lo necesitaríamos hacer, era innecesario. Empezamos a ser permisivos y a abrir toda la actividad comercial, y tenemos al día de la fecha, con toda la crisis económica que está viviendo este país, más alta que bajas en materia comercial. Por lo tanto, yo le pido un máximo de esfuerzo en estos 9 días, son 3 días hábiles nomás, así que el máximo de esfuerzo, que lo entendemos, pero esta vez necesitamos que nos acompañen. Lo que no se puede, no se puede, y si en un local, por ejemplo, en grandes superficies, como son los supermercados, también le vamos a pedir que empecemos a implementar controles, que ingresen de a 10, de a 5, y en los pequeños comercios que ingresen de a 1, en los pequeños comercios que pueden tener actividad. Y vuelvo a reiterar, que esto creo que nadie va a decir nada, si el comercio que no es esencial quiere seguir realizando actividades de delivery, no va a contagiar a nadie. Teléfono, llevará la mercadería donde la tenga que llevar y va a poder seguir prestando sus funciones. Intendente, esta medida es por 9 días, después se valorará cómo sigue todo esto. Usted, de su opinión, es seguir acatando lo que establezca Nación y Provincia. Eso por un lado. Y segundo, usted en las últimas horas pudo dialogar con el gobernador Kicillof. Él ayer en conferencia de prensa expresó cuál es la situación que atraviesa la provincia, pero bueno, también fue muy crítico con el gobierno de los funcionarios o el anterior gobierno de Juntos por el Cambio por algunas políticas adoptadas. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer de ese mensaje? Yo creo que estamos en un momento crítico de una situación económica extrema y una situación del sistema de salud extremo. Que se han hecho mucho esfuerzo por parte del Estado, los municipios sobre todo, hemos hecho el máximo del esfuerzo, y hoy entrar en ver quiénes son los responsables, hoy no me interesa, la gente sola sabe quiénes son los responsables. Yo estoy muy conforme con cómo funciona el vacunatorio de Balcarce. Nosotros tendríamos que tener hoy toda la población vacunada, es lo que se nos prometió y no se cumplió. Entrar en esto lo vamos a hablar a su debido momento, cuando pase la situación sanitaria, cada cual va a decir la verdad y va a decir que seguramente con autocrítica qué hicimos mal y qué se hizo bien. Pero indudablemente acá hay dos medidas que paran una pandemia. Vacunar, por eso decir que estamos haciendo la vacunación más extraordinaria y exitosa de la historia, da calor. Vacunar y conducta social y control son las cosas que hoy hay que hacer. Nosotros nos vamos a enfocalizar totalmente nuestro esfuerzo en eso y no perder energía en cosas que son innecesarias en este momento y que la gente ya sabe quiénes son y quiénes van a ser los responsables de que tengamos que tomar esta medida, porque falta una de las patas que es fundamental. ¿Y con relación a lo que pueda pasar una vez que transcurran estos 9 días? Ojalá que nosotros podamos parar esta ola que si bien no ha estresado el sistema de salud como estuvo estresado en noviembre y en febrero, puede ocurrir porque es mucho el nivel de contagio, obviamente está atacando a gente mucho más joven, por lo tanto muchos no requieren internación, pero hay otros que sí, así que una vez que pasemos estos 9 días vamos a hacer la evaluación y si logramos bajar volveremos al esquema de 20 horas y a seguir cuidándonos.